Buenas, buenas. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Tengo que hacer esto un poco rápido porque tengo que salir. Hoy día, el día está hermoso. La primavera está primavereando. Y siento que hace tiempo no vlogueaba un vlog en español, simplemente casual, como contando mis días, trayéndolos conmigo, sin tema. Así que bienvenidos a un fin de semana conmigo. Solo vamos a pasar el fin de semana como besties, como mejores amigas, mejores amigos, solo chilling. En verdad, este fin de semana tengo varias cosas que hacer, hoy y mañana. Más que nada hoy, tipo, me he llenado de mini planes. Pero me gustan, es una mezcla de como cosas que tengo que hacer, como cambiar algunos zapatos, pero también voy a salir con mis amigas, no sé, va a haber un poco de todo. Tengo que salir literalmente ahorita porque me tengo que ir al otro lado de la ciudad de mi casa para devolver unas zapatillas que compré. Más que nada devolver es cambiarlas porque me quedan muy chiquitas. Entonces vamos a ir a este outlet que descubrimos con mis amigas el otro día y venden, si vienen a París, les recomiendo ir a ese outlet. Venden productos de Nike, Adidas, de todas las grandes marcas de zapatillas, pero con descuentazos. O sea, es un outlet y hay hasta 60% de descuento. Después de eso voy a ir directamente a encontrarme a mis amigas a un mercado de pulgas. Es una actividad muy común acá en París los sábados y domingos. Y hace tiempo que no veo a uno, así que estoy emocionada. Bueno, les voy a ir contando tipo el día mientras pasa, pero ahora les quería mostrar mi outfit porque está bien primavera, verano. Probablemente me van a ver usando mucho esta combinación de outfit a lo largo de todos los vlogs de verano, que va a ser falda, un top básico, y algo que añadí desde el año pasado es ponerme esta camisita, especialmente cuando hace no tanto frío. Sin más ni menos, vamos a disfrutar el día. Thank you.
only Aperol spritz. I said six. We should learn how to make Aperol spritz. Okay. Why would you want to though? Okay, people, I don't know where I left my. I didn't vlog anything. El viejo por completo de playar la comida estaba muy rica. Les dejo una foto y ahora estamos yendo a seguir explorando por el lado. Me han dicho que me deje el pelo suelto. Y ahorita van a cerrar el restaurante, so we need to leave. I'm happy. The change that food makes in everybody's life. Literally, before. Kirti was like dead, and now it's like I'm happy. But this is a wooden laugh. Yeah. And now we're here. Necesito lavarme las manos. Tengo a Hotel de Ville detrás mío. Y les juro que solo quería descansar. Siento que no he parado en todo el día, lo cual es increíble. Pero ahorita son las casi las 8 p.m. Estaba a punto de irme a mi casa y con mi amiga Pau se nos ocurrió que sentarnos en el Sena y ver el sunset. Literalmente estoy como que en una montañita de Hotel de Ville. Siento que los turistas todos me están viendo, pero en verdad en este punto, I don't really care. Pau ha venido a unirse. Aquí estamos, iconic, just con Hotel de Ville y el Sena al frente nuestro. Notre Dame. Life is good. Life is good. Life. Ay, perdón. ¿Cuál es el plan ahora? Ir a ver el sunset en el centro. Compramos como que algo en Cancún, así para... Hola, hace poco me apareciste en recomendados de YouTube y ahora sos una de mis amigas íntimas de internet. Me encanta tu contenido. That is so cute. Gracias. Si estás aquí y escribiste esto, acá puedes ver en qué momento lo leí. Y en qué momento respondí y en qué momento lo publiqué. You're amazing. Gracias, me alegras el cora. Esperamos que estés teniendo un día increíble. Y que si tu día no ha ido también, que aunque sea hagas algo, te laves la cara, comas algo, sino que mañana sea increíble. Te mandamos las mejores vibras. Buenas vibras. La basura por el carro no está atrás. Pero muéstrale los demás, pero, lo que estamos viendo. Pero... Aquí están viendo que estamos grabando. Porque es como tan raro que grabemos. Hicimos un mini picnic improvisado. ¿Queso? ¿Queso? ¿Baguettes? ¿Baguettes? ¿Papas? ¿Tomates? Y agua. Y chocolate. Hemos venido a Pont-Rock, que es como que un lugar muy local. Hay demasiada gente acá. Este es el punto de vivir en París. Go out and just do random stuff. Exacto. A random day. Exacto. Estamos haciendo eso random. Tipo, miren la cantidad de gente que hay ahí.
Oli, oli. Es el día siguiente. Me dio un update ayer. Básicamente estuve todo el día afuera, chicos. Salí de mi casa, como vieron, 9:30 de la mañana. Regresé a las 11 de la noche. Pero estoy demasiado feliz porque fue demasiado iconic ver el sunset en Pont Neuf. Es un lugar de París donde aparentemente muchos locales van a ver el sunset y estar en las tardes en días bonitos. Y nunca había ido, creo, así como que... O sea, había ido en invierno o en otoño, pero no estaba nada tan lleno como estaba ahora. O sea, tipo, una locura lo lleno, pero se sintió increíble. Como que demasiada gente joven alrededor. Eso fue cool. Quiero definitivamente repetir el plan con más amigas. Pero bueno, es el día siguiente y hoy día es domingo de ballet. Si han estado viendo mis últimos vlogs, especialmente en inglés, saben que mis domingos... Y diría que todo este año han sido dedicados al ballet. Amo ir al ballet los domingos. O sea, muy pocas cosas me hacen evitar que vaya. Para los que no sabían, practico ballet como un hobby. De hecho, la mayor parte de mi vida. Y ahora retomé en París y me hace demasiado feliz. Hace poco, justo para ustedes, el último vlog de haber sido mi Ballet Corps Diaries. Así que vayan a chequear eso. Si quieren ver un poco de ballet. Usualmente mis clases son a las 10 de la mañana, pero justo la de hoy día la cancelaron. Así que voy a tomar la de la 1 p.m. Entonces también me dio tiempo de dormir más. Chicos, literalmente me levanté. No podía levantarme, me levanté a las 10 de la mañana. O sea, no sé qué me pasó, si tengo tanto sueño. Creo que dormí como 10 horas ahorita. Y de ahí en verdad tenía planeado hacer varias cosas. Quería ir a IKEA y todo. Pero creo que voy a ser responsable y regresar a la casa para seguir editando, porque quiero tratar de subir un video hoy día. Estoy tratando de subir más videos. We're trying. Vamos a hacer café, vamos a hacer desayuno, vamos a ponernos a editar y a listar para el ballet. Bueno, voy a ser sincera con ustedes. Probablemente voy a perder el primer tren que quería ir para llegar temprano, pero el segundo tren iba más temprano, así que no voy a llegar tarde. Solo no voy a llegar tan temprano como quería. Y hace calorzazo también como ayer. Siento que es verano. No tengo paraguas, está lloviendo en exceso de la nada. Estoy manga corta porque igual hace calor, pero... Hello, hello. Es mucho más tarde y me di cuenta que nunca les updateé de nada. Y para ser sincera, no iba a bloguear esta parte. Honestamente, me iba a dormir y continuar mañana. Pero luego me dije como... En verdad, esto es parte de mi vida, esto es parte de los vlogs y yo siempre trato de ser como lo más real posible. Y en verdad quiero que esto sea como una comunidad donde todos tipo nos podemos sentir bien de ser nosotros mismos. El punto es que al final decidí bloguear por eso y la verdad es que en verdad no blogué mucho más antes porque siento que no he hecho nada todo el día. Y llegué a mi casa creo que 6 p.m, 5:30 más o menos, y siento que desde las 5:30 hasta ahora que son las 11... A la mierda, han sido 6 horas.
no he hecho nada. Lo que pasa es que siento que me empezó a dar como demasiada como ansiedad, o no sé cómo vas a explicarlo, como que mi cabeza solo no paraba de pensar, como no paraba de espiralarse sobre 1500 temas diferentes, como no paraba de dar vueltas y vueltas y vueltas. Y intenté journalear, intenté distraerme, y como que eso terminó en solo yo estando en mi celular por horas de horas de horas, porque mi forma de como apagar mi cerebro era estar en mi celular, lo cual no me ayuda. Entonces simplemente siento que fue una tarde de mucha como avalancha de pensamientos y sentimientos. Y creo, no, don't take my word for me, pero yo muchas veces siento que eso es como la ansiedad. O sea, no tengo como más describirlo, que es como ansiedad, o cuando tengo como que picos de ansiedad. No me lo esperaba, digamos, y no me esperaba terminar el día siempre. Quería editar, quería incluso subir un video y terminé, ni siquiera he empezado a editar, porque les juro que es eso, que a veces cuando tengo tantos pensamientos y tantos sentimientos, no me puedo concentrar en nada. O sea, no puedo ni siquiera tener la fuerza de agarrar mi computadora y ponerme a hacer algo, y es demasiado loco y es demasiado raro. O sea, no sé si es raro, supongo que esto le pasa a otras personas, y por eso también lo comparto. Por si por ahí crees que estás sola, no estás sola. Y esto es vitamina C, by the way. Pero fue uno de esos días en que simplemente me sentí un poco paralizada. Una parte de mí se siente mal por no haber hecho nada hoy. Otra parte de mí está diciendo como que está bien descansar, es domingo, literalmente, tipo, puedes tomarte un día off, no hay problema. Hay que ser pacientes con nosotros mismos, creo. Es parte de la vida. Pero no voy a dejar que eso arruine mi día o arruine mi semana. O sea, tipo, quiero empezar la semana de la mejor manera. Mañana es lunes. Y nada, estoy aquí echada en mi cuarto en París. Life is good overall. Pero también es normal tener estos ups and downs, o días en que a veces nuestra mente nos paraliza. Ya que hoy ya no era de mucho, voy a continuar este vlog mañana, como les dije, ordenando mi cuarto, preparando cosas, etc. Y de ahí nos despedimos. Así que bueno, bye chicos. Buenas, buenas. Como les dije, es el día siguiente. Es lunes. En verdad no es lunes en la mañana, porque me levanté un poco tarde y tuve que ir corriendo. Fui a un evento de la marca Tarte de maquillaje, que la verdad fue muy divertido. De ahí fui a IKEA. Saben que nunca había ido a IKEA, pero tenía que comprar unas cosas, y dije, bueno, será momento de estrenar mi IKEA journey. Son como las 4 p.m. y es hora de oficialmente get my life together. Voy a ser honesta y les voy a mostrar mi cuarto, porque les juro que siento que ordeno mi cuarto constantemente, pero se desordena constantemente. Y literalmente 3 días de no ordenar mi cuarto y es una masacre. Todo está fuera de su lugar, o hay cosas que tengo que sacar. Es más que nada ropa en lugares que no debería estar. Ropa ahí que no debería haber. Demasiada ropa en el sofá que no debería haber. Ropa aquí que no debería haber. Ropa ahí que no debería haber. Ropa ahí que no debería haber. Ahí, ahí. No es un gran look para mí. Esto está desordenado. Finalmente compré esto para mi lámpara, lo cual me hace feliz. Pero esto está demasiado desordenado. Just... No. Especialmente porque Cristina, mi amiga, mi long distance bestie, viene el miércoles y nos vamos a quedar acá las 2 semanas. Y no puedo recibirla con esta mierdita. Thank you.
me salgo. Mi primer cajón también se ha desordenado antes de comenzar el año. Hice un deep clean de estos cajones, pero medio que se ha vuelto a llenar un poco, así que vamos a ir through all of that. El cuarto está mucho más ordenado, no diría que está perfecto, pero estamos definitivamente mejor de lo que estábamos hace como no sé cuánto tiempo que empecé a ordenar. Y oficialmente creo que voy a terminar el video acá porque tampoco quiero que sea muy largo. Quiero terminar con un pequeño haul de lo que me he estado comprando estos días. Estoy tratando de como comprar nuevas piezas para mi closet para los siguientes meses. Creo que en verdad quiero hacer compras un poco más inteligentes, más sostenibles también, por eso cosas de segunda mano. Y la verdad encontré varias cosas lindas en el mercado de pulgas que me costaron súper bien, están de buena calidad, porque es justo lo que quería. Primero les voy a mostrar lo que me las zapatillas que me compré, por las que cambié la otra vez. Estoy demasiado emocionada. Me compré unas Gazelle, siento que hace tiempo las estaba bajeando y conseguí con 20% de descuento más la plata del retorno y me encantan. Les voy a mostrar lo que conseguí en el mercado de pulgas para que vean, siento que mis finds han sido muy buenos. Este saco es un saco 100% de lino, la parte de afuera es de mango, obviamente ahorita no está styled bien y me costó 5 euros. Otra cosa de lino que me compré, esta camisita de acá. Pero espero que entiendan el vibe que estoy buscando con estas prendas, que es un poco, creo que un poco más formal de mi estilo usual. Esto me costó 2 euros. Muy similar a eso. Esta camisita también a 2 euros. Esto me está dando cottagecore, farm girl, y era un poco lo que quería. Pero me gustó como metí en unos jeans o algo así. De la nada estaba caminando por París y vi esta tienda que vendía ropa de segunda mano. Era una especie de closet sale. Y dije, bueno, y vi esto que está demasiado suave y rico y fresco. Y me gustó como, nuevamente, es el vibe que busco, que es como piezas que son básicas y puedo combinar con varias cosas. Obviamente con lo de abajo no va, pero nuevamente, imagínenselo con un jean, algo así, y con un como que top blanco abajo. Es demasiado rico, suave para verano. De ahí me compré dos cosas que estoy considerando revender. Me las compré porque en el momento sentía que las necesitaba, porque sí necesito esto, pero no sé si exactamente este modelo es el que quiero. Primero es esta casaca de jean, me costó 3 euros. No sé si me convence, no sé si es muy clara, no sé si la puedo combinar. Siento que no me mata el estilo. No sé, ¿qué dicen? Díganme ustedes qué opinan de la casaca, si les gusta, si dicen me la quedo, no me la quedo. Y luego lo otro que me compré ayer es un jean, porque necesitaba un jean urgente. Y dije, ya, ¿es esto o comprarme uno en Zara ahorita? Y dije, no, ya, quizás mejor me compro uno en el mercado de pulgas, que igual es vaca Zara. Este es el jean que les digo que me compré. De adelante no se ve mal, pero el tema es que de costado sucede esto. Y siento que si aprieto esto se ve como demasiado pegado. Y no sé, siento que se ve muy skinny jean. Y no me gustan los skinny jeans, pero delante no se ve mal. Con eso dicho, voy a terminar el video de hoy acá. Espero que les haya gustado este video. Siento que los últimos videos en español sobre todo estaban muy enfocados en temas de universidad, etcétera, que sé que les gustan. Pero la verdad es que también me gusta bloguear otras cosas, simplemente mis día a día, mi vida, un poco de todo. Si no le han dado like al video, espero que se animen a darle un like porque ayuda muchísimo a mi canal. Y si han llegado hasta acá y no están suscritos, pues los invito a suscribirse. Si también llegaron a este punto, comenten, como les dije el otro día, comenten un avión para manifestar viajes. En mi caso se vienen algunos viajecitos que estoy emocionada por compartir con ustedes. Y habiendo dicho eso, muchas gracias por estar aquí, los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video en inglés y si solo ven los videos en español, nos vemos en los videos. Bye.